estamos de vuelta y como lo dijimos antes de ir al corte, que era el espacio dedicado al yoga. Y estamos justamente con la profesora Verónica Tello, que nos visita por primera vez al canal y que va a tratar de enseñarnos un poquito a trabajar con bastón, fundamentalmente para las personas adultas. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por venir. Buenos días, Jorge. ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Contenta por estar acá. Bueno, esta práctica, como le decía, nos ayuda a mantener una mejor postura al cuerpo, le ayuda a fortalecer, ya que el bastón, al ser un elemento, nos va a ayudar a desviar la atención y a tener un mejor fortalecimiento en el cuerpo para poder hacer mejor los movimientos de la postura. Está dedicado, como usted bien lo decía, a personas mayores y a personas que están en rehabilitación. Bueno, muy bien, Verónica, más o menos nos explicó de qué se va a tratar. Ahora sí se va a poner en movimiento y nos va a explicar detalladamente cómo es el tema del trabajo con bastón. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la clase. Anteriormente, bueno, en su casa tendrán un bastón, un palito. Vamos a tomar el bastón adelante. ¿Sí? Lo llevamos adelante. Elevamos el bastón arriba, tomo aire, inhalo, exhalo, bajo. ¿Sí? Vuelvo a inhalar y cuando me quedo en el centro, la mano derecha baja, el bastón con la mano izquierda se abre. Tomo aire, inhalo, exhalo, traigo al centro. Cambio de mano, la mano izquierda se relaja, la mano derecha se abre, abro el pecho y tomo aire, vuelvo al centro y relajo. Ahora el bastón lo voy a tomar con ambas manos, voy a llevar el bastón a mis piernas, desde acá voy a llevar el bastón, adelante, al pecho, inhalando, arriba, si puedo lo llevo atrás, exhalo, arriba, adelante al pecho, adelante, al centro y abajo. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito con los pies. Voy a elevar el talón derecho, elevo, sostengo un ratito, bajo, elevo el talón izquierdo, bien arriba, bajo, elevo los dos y sostengo la postura con el bastón, mantengo el equilibrio, exhalo y bajo. Voy a llevar pierna derecha con el talón elevado, inhalando subo, retengo el aire, exhalando llevo la pierna al costado, exhalo y bajo, llevo pierna izquierda al frente, talón arriba, elevo, retengo el aire, llevo un ratito al costado la cadera, exhalo, bajo. Ahora bien, hemos trabajado hombros y piernas, ahora vamos a trabajar la espalda. Voy a poner el bastón un poquito alejado y voy a ir bajando con mis manos y voy a ir alargando la espalda. Puedo hacer un pasito más con los pies hacia atrás y estiro la espalda y bajo la cabeza. Sigo inhalando y exhalando. Inhalo, exhalo. Despacito vuelvo. Me ayudo con el bastón para subir. Lo último que sube es la cabeza. Voy a llevar el bastón al costado izquierdo. Me voy a poner cerquita de él, voy a separar un poquito las piernas, voy a elevar el brazo derecho,
Inhalando, voy a bajar y voy a buscar el lateral. Si puedo, sigo bajando hasta tocar el bastón y sigo bajando con la otra mano. Si puedo, alejo un poquito más el bastón y la espalda se estira en el lateral. Exhalo, disfruto de esta postura. Despacito vuelvo, traigo el brazo por el frente y relajo. Llevo el bastón al lado derecho, abro el brazo izquierdo, elevo el brazo arriba, inhalando, exhalo y bajo y busco el lateral izquierdo, bajo, separo un poquito más el bastón, si puedo bajar un poco más, voy bajando hasta donde puedo con la exhalación. Exhalo y me estiro. Sostengo un ratito la postura. Despacito vuelvo. Traigo el brazo por el frente. Voy a traer el bastón al frente. Voy a separar las piernas del ancho de caderas. Separo puntas y talones. El pie derecho se va un paso largo hacia atrás. La rodilla queda flexionada, la rodilla izquierda. Desde acá me voy a tomar fuerte del bastón. Y si puedo, elevo el brazo izquierdo. Miro al cielo. Miro esa manito que está arriba. Despacito bajo. Me vuelvo a tomar. Traigo el pie que dejé atrás y voy a ir ahora con el pie izquierdo. Atención, llevo el pie izquierdo, un paso largo hacia atrás, rodilla flexionada, que no pase la punta de mis dedos. ¿Sí? Dejo los deditos de atrás apoyados. Apoyo bien mi mano, hago mucha presión en el bastón, elevo mi mano derecha hacia arriba. Si puedo, me miro la mano que está arriba. Despacito vuelvo, exhalando, traigo esa pierna. Muevo un poquito las piernas, muevo un poquito los hombros. Podemos volver a repetir el siguiente ejercicio que hicimos recién, de llevar una pierna hacia atrás, separo del ancho de caderas, llevo la pierna derecha un peso largo atrás, elevo el brazo izquierdo, sostengo la postura, un ratito, una exhalación más. Apoyo, flexiono y traigo. Llevo el pie izquierdo, paso largo hacia atrás. La mano derecha se eleva. Giro hacia el cielo. Inhalo y exhalo. Despacito vuelvo. Traigo ese pie, aflojo las rodillas, aflojo las piernas. Controlo mi respiración. Voy a dejar el bastón a un costado. Y voy a tratar ahora de controlar el aire que ingreso. Lento y suave. Inhalo, exhalo. Lento y profundo. Hacemos una respiración completa.
Inhalo, exhalo. Bueno, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica en casa. Es muy, muy importante trabajar con un elemento para las personas, como decíamos al principio. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muy bien, excelente clase, Verónica. Muchas gracias por venir y brindarnos esta clase de yoga, que generalmente con un elemento que podemos encontrar en cualquier lado de la casa, pero que uno muchas veces no ha tenido en cuenta que con un simple palo, como acá en el caso de Verónica, movió todo el cuerpo justamente para que se estire todas las articulaciones y los músculos. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias a Verónica Tello, ella forma parte también de la Asociación de Yoga San Juan, así que supongo que la semana que viene nos vas a estar visitando de nuevo. Bueno, así sí, que encantada. Bueno, muchas gracias por venir y gracias por esa clase. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos porque seguimos teniendo invitados en el piso y se viene la música en vivo. Ya volvemos.